Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión, pues bueno, les voy a mostrar cómo instalar Jenkins. Una sugerencia es que si tú eres usuario de Debian, instales Parrot en la versión home, ¿no? ¿Esto por qué? Porque bueno, trae varias mejoras, incluso pues los clientes, cosas que ya te pide como dependencias. Pudiera ser Java, es más fácil instalarlas aquí. Incluso hay paquetes como Stacer o Wine que es más fácil configurarlos aquí que de la versión original, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque si tú aquí le das, por ejemplo, Search y le das Jenkins, ya te lo va a dar como un resultado. De hecho, incluso ya te da alguna configuración general para este paquete, algunos scripts ya viene incluido dentro de los repositorios. Entonces esto es algo que se me hace sumamente bueno, porque ya no tienes que hacer tanto, ¿no? Entonces, meramente como sugerencia. Y bueno, vamos a ir a el navegador de tu preferencia, en este caso pues Firefox, y le vamos a poner Jenkins Handbook. Y bueno, ustedes le pueden poner Debian, por ejemplo. Yo les voy a dejar el link directo. Y aquí les da como resultado, pues, dónde lo quieres instalar. En este caso, pues, Linux, ¿no? Y aquí te da el apartado para hacerlo directamente en Debian o en Ubuntu. Y los pasos que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar directamente ya para que no estén buscando. Pero como ven, pues lo utilicé desde cero, ¿no? Lo primero que hay que hacer es con wget darle la opción de agregar y firmar el paquete. Entonces vamos a minimizar, vamos a abrir una terminal y lo voy a poner a pantalla completa. ¿Por qué a pantalla completa? Bueno, es más, vamos a ponerlo desde aquí. Vamos a hacerlo así para que no se confundan, porque luego muchos piensan que no lo estoy haciendo en una terminal normal. Y bueno, ahí está. Vamos a pegar el link. Y les voy a mostrar más o menos así, lo más grande posible. Aquí al final hay un guión y empieza con wget. Para no llevarnos tanto tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Simplemente copiar y agregar y firmar el paquete. Entonces le damos un enter. Si nos pide nuestra contraseña, simplemente la colocamos. Y si nos devuelve un ok, quiere decir que lo hicimos correctamente. Ese sería el primer paso. Voy a limpiar la terminal para que ustedes, pues no se confundan. Y el siguiente comando es agregar el binario hasta esta parte. Entonces hay que recordar que son dos líneas. En la primera le estamos indicando que te lo descargue para la arquitectura, que en este caso es Debian, y que en este caso te lo mande al sources list, ¿no? Vamos a hacerlo así. Voy a darle en pegar de todos modos. En este caso me da una sugerencia de que es peligroso indicarle el slash invertido, ya que generalmente hace alusión a una ruta. En este caso ya se explicó varias veces aquí en el canal también sobre las diferencias entre el dash y el slash invertido. Uno hace referencia a un directorio de internet y otro a un directorio en el equipo. A rasgos generales es eso. En este caso lo que estamos haciendo es editando el etc apt sources list, que es donde está la lista de repositorios, y aquí estamos agregando el repositorio de Jenkins, ¿no? Entonces, si lo hicimos correctamente, aparentemente no pasa nada, ¿no? Algo que yo tengo como hábito es, pues, mostrarles realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos el comando de nano
Y vemos qué es lo que hay en el etc apt sources list punto de Jenkins punto list, pues vamos a encontrar el binario. Ajá. Otra manera de saber esto es con el comando de cat, que también ya lo hemos visto a fondo en otros videos. Si es que tú estás suscrito a este canal, pues el comando de cat te permite ver o visualizar qué es lo que hay dentro de este paquete. Sea como sea, o incluso para los que son usuario virgen, ¿no? Generalmente pues van a utilizar su herramienta que es Vim, ¿no? Entonces, son muchas maneras de hacer todo esto. Yo le voy a dar escape, ¿no? O directamente control X, ¿no? Para que no se confundan, pues lo voy a cerrar y vamos a continuar desde aquí, ¿no? Para evitar errores y demás, pues mejor directamente lo cerramos y aquí donde nos quedamos, ¿no? Ahora bien, ya agregamos el sources list. Ahora lo que queda es dar un update. ¿Esto para qué? Para que el sistema operativo reconozca o reescanee los sources list, ¿no? Esto gráficamente se traduce a que si nosotros vamos a el directorio de, en este caso, raíz. Oh, creo que no me va a permitir acceder. No, no me va a permitir acceder hasta acá solamente. Pues iríamos a etc apt sources.list.d. Tenemos los repositorios de Parrot y tenemos los de Jenkins, ¿no? Básicamente va a escanear y tanto a esos como al sources list original, pues va a verificar que existan esas rutas y que vamos a decirle al sistema que nos tome en cuenta lo que hay en esos archivos, ¿no? Entonces, al darle el update, va a escanear esos archivos y ahora ya los va a tomar en cuenta para próximas actualizaciones, y en este caso se traduce a que los repositorios pues también ya van a estar tomando en cuenta los que son para Jenkins, ¿no? Entonces, ya verificamos que nos los escaneó correctamente y lo único que queda es darle e instalar Jenkins. Ahora, antes de darle a instalar, yo te sugiero que veas un video mío de cómo instalar Java en Debian. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues bueno, Jenkins es una herramienta que también, como codependencia, necesita Java para funcionar. Una manera de verificar esto es colocar java --version, ¿no? Y si no, simplemente Java como tal. Ajá. Entonces, es muy importante que tú tengas cualquier versión del JDK para que todo funcione correctamente. Si no, pues directamente sudo apt espacio install JDK, que por ejemplo es el Java Development Kit, o directamente pues Java, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, vamos a omitirlo al menos por este momento, porque pues nos llevaríamos más tiempo y es algo que ya se explicó en otros videos. Igual puede que incluso aquí como dependencia te lo tome en cuenta y te lo acabe instalando de manera indirecta, ¿no? Sudo apt espacio install Jenkins, aquí nos dice cuánto nos va a descargar, le decimos que sí, e incluso, ¿no? Puede que si el mismo sistema no te lo reconoce como un comando, porque pues las variantes pueden ser diferentes dependiendo si lo estás haciendo en un Debian puro, si lo estás haciendo en una derivada de la derivada de color verde como lo es Linux Mint, Elementary, Sorin y demás. También decirte que absolutamente todos los tutoriales que veas en la serie de Debian van a ser completamente válidos para las derivadas de Ubuntu, ¿no? Ahora, si nos vamos igual incluso a la misma documentación, porque prácticamente aquí está todo, ya terminamos con estas opciones, que es instalar la versión Long Term Support, ¿no? También pudieras instalar la versión que se actualiza semanalmente, pero yo no la recomiendo. ¿Por qué? Porque no se han corregido los errores, incluso aquí te lo remarca que algunos bugs no han sido solucionados. Entonces, eso es meramente para cuestiones específicas. Yo por eso me estoy quedando al menos con este tutorial, con la versión estable. Y bueno,
Aquí también te vuelve a decir de que pues necesitas Java y cómo instalar Java o cómo buscarlo aquí, ¿no? Dependiendo de tu distro, ¿no? Y te dice o te da una lista de las versiones de Java que son compatibles con Jenkins, ¿no? Por ejemplo, aquí dice para correr Jenkins necesitas Java 8 o Java 11 o Java 11 con Docker o Java 7, pero que no está soportada al 100%. Y aquí te dice más o menos, dependiendo, ¿no? Si es una versión viejita, tal vez sí sea compatible con una versión viejita de Jenkins, ¿no? Como que es más para ir a la par, sobre todo porque hay librerías que ya no se ocupan, ¿no? E incluso aquí te dice, ¿no? Que tienes como alternativa buscar todas las versiones de Java. Aquí ya casi termina. Vamos a seguir esperando unos momentos más. Voy a ver si me deja, aunque no creo. Voy a abrir una nueva ventana. Y vamos a ponerla aquí, ¿no? Sudo apt-search openjdk, que también es como que lo recomendable, buscar primero las versiones libres o de open source, porque son las que están trabajando directamente con Jenkins al ser una alternativa libre, ¿no? Y aquí directamente sudo apt espacio install openjdk-11, ¿no? Entonces, esa sería una de las tantas alternativas. Yo que sugiero, de preferencia, trabajar con el estándar de Java, que sería la más reciente. Y aquí, como te lo está diciendo la misma documentación, porque todos mis tutoriales están en base a la documentación oficial, sería instalarlo en la versión que te está mostrando, porque la que acabamos de instalar, tanto la weekly, que es la de actualización semanal, como la estable o la LTS o Long Term Support, va a la par de la versión 11, ¿no? Entonces, lo podemos instalar así, igual es el mismo comando para confirmar la instalación, y aquí lo mismo que yo les mencioné, si tú checas después de la instalación, puedes checar con Java-versión para ver sobre cuál estás corriendo, ¿no? Entonces, aquí ya terminó, ¿no? Y aquí también te da algunas sugerencias de que, por ejemplo, iniciar el script inicial, los primeros pasos a lo mejor para estarlo habilitando con sudo systemctl, que es el system control y demás, ¿no? Entonces, a ver si no se lleva tanto, pero voy a instalar Java y vamos a darle en Y. E incluso aquí en las mismas se podría decir que cosas a la post instalación te está diciendo que hay que recargar el daemon. Ahora, esto yo sugiero que de preferencia lo hagas en una distribución que sea del tipo Cori. Ajá. ¿Cuáles son las distribuciones que son del tipo Cori o Core? Pues las de la rama principal. Ajá. Las de la rama principal pues son Debian, son Fedora, son Arch. ¿Por qué? Porque ya están utilizando systemd. Al utilizar systemd o systemd, quiere decir que sus parámetros para levantar servicios pues son de manera diferente. Hay sus excepciones, por ejemplo, distribuciones como lo son Debian, que utilizan OpenRC y en ese caso para levantar, habilitar, reiniciar y recargar servicios, pues se utiliza el open-rc start y el nombre del servicio, ¿no? Entonces, yo sugiero que eso lo dejen ya más para el usuario más geek, más underground. Meramente sustituir una palabra para realizar una que otra cosita, pero yo sugiero que evites el que, sobre todo, estés trabajando con una base a tecnología antigua, porque por algo ya se estandarizó. Ahora, yo entiendo y estoy consciente de que systemd o systemd consume más recursos que Runit, que OpenRC, que es un poco más lento. Pero es porque esos servicios ya vienen a ser más una necesidad, sobre todo para aquellas personas
que nos dedicamos al desarrollo. Ajá. Porque como les digo, tal vez mi canal va enfocado no al usuario de casa, sino al usuario desarrollador, o en este caso con Jenkins, para el apartado de DevOps, que es el desarrollo y automatización de algunas herramientas, como en mi caso por el trabajo en Dell, pues lo ocupo con Microsoft Azure o Azure, ¿no? O Azure, como muchos le dicen. Entonces, como ya instaló Java, pues Java-versión o --versión para confirmar que pues esto esté funcionando. Y es básicamente lo mismo que te dijo aquí la página, ¿no? Que al co colocar este comando, pues te va a estar dando como resultado esto de aquí. Entonces, vamos bastante bien. Si ustedes me lo piden, también les puedo mostrar los pasos para hacerlo en Fedora, pero es prácticamente lo mismo. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer prácticamente esto de aquí. Bueno, sí vamos a necesitar una nueva ventana, pero ahorita, ¿no? Sudo systemctl daemon-reload. Vamos a recargar los servicios, ¿no? Vamos a habilitar Jenkins para verificar que, así como nosotros en tutoriales anteriores hemos visto cómo habilitar un servidor de Apache, aquí es prácticamente lo mismo. Simplemente vamos a habilitar el servicio, y si no te da ningún error, quiere decir que lo hicimos correctamente. Ajá. Aquí lo único que estamos haciendo es cargar el servicio, y bueno, para checar el estatus, para verificar si realmente está funcionando Jenkins, pues vamos a darle aquí, ¿no? Y en este caso nos está diciendo que el servicio está activo. Ahora, aquí ya son cosas que prácticamente hasta aquí ya se debería de dar por terminado el tutorial, porque pues ya tenemos prácticamente todo. Pero bueno, aquí también te dice que si tenemos el servicio habilitado o correcto, pues se nos va a estar habilitando en una ruta, se nos va a generar el servicio con el archivo de configuración, y aquí nos dice que por defecto hay que checar que nuestro firewall no nos esté bloqueando el puerto 80, o que nos esté dando acceso al localhost, que es el principal, que es el 127.0.1. Aquí, para que no haya pierde, le vas a poner localhost. Ajá. Como ya tenemos activo y no ha logrado conectar, ¿por qué? Porque no le hemos indicado el puerto. Entonces, en este caso le vamos a dar 2.8080, ¿no? Ahora bien, esto ya son problemas de a lo mejor este tipo de cosas que vienen bloqueadas, ¿no? En este Firefox. Es que no quisiera deshabilitarlo. ¿Con qué navegador lo haríamos para más fácil? Es que también no me quería llevar más tiempo. Y tiene los perfiles aquí. Bueno, o sea, puede acceder con cualquier navegador, pero vamos a hacerlo así. Google Chrome. Es que esto lo quería dejar para otro video aparte. Pero bueno, vamos a hacerlo para rapidísimo, ¿no? Aquí tenemos el dep. Vamos a descargarlo, vamos a guardar el archivo. Quería tenerlo separado, pero pues básicamente esta es una de las cosas, porque bueno, tiene complementos esta versión del Privacy Banner y el bloqueador de publicidad, que no permiten que se ejecuten ciertas cosas, ¿no? También obviamente las restricciones del firewall, pero en esencia ustedes van a su sistema, le dan localhost 2.8080 y lo van a tener, ¿no? Igual, vamos a agarrarnos una nueva terminal, una nueva ventana. Vamos a ubicar en donde tenemos el dep, en este caso en las descargas. Aquí ya no me voy a detener tanto, pero pues bueno, vamos a darle listar, change directory downloads. Listamos, ahí tenemos nuestro punto dep, sudo apt espacio install punto slash y el nombre del paquete. Nos va a pedir nuestra contraseña y le decimos que sí para que nos descargue las dependencias, ¿no?
Aquí meramente es cuestión de esperar. Una vez que se termine de instalar el paquete, pues ya lo podemos borrar. Esto ya tómenlo como pasos adicionales porque realmente pues deberíamos ya de tener cualquier otro navegador, ¿no? Que no tenga complementos externos. Por eso es que muchas veces, híjole, creo que me va a pedir cerrar y volver a iniciar la sesión, pero no sé si tenga que volver a cargar Jenkins. A ver, vamos a abrir una nueva ventana y le vamos a poner Google John Chrome. Si no, ahorita cerramos y abrimos. Ahí está. Vamos a dejarlo como navegador por defecto. Y aquí vamos a ponerle local host 2.8080. Y como aquí no tenemos restricciones, o sea, por eso es que muchos también, muchas personas, muchos usuarios, a mí no me dan la razón y me dicen, oye, ¿por qué utilizas Google Chrome? Pues simplemente porque tiene una mejor cantidad de compatibilidad, ¿no? Esto con un Firefox normal no te debería de dar problemas, por eso incluso yo muchas veces llego a recomendar como primera opción el Firefox Developer Edition, simplemente desbloquearle algunas cositas. Eso también ya lo vimos en las cosas de la configuración para tener acceso a esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder continuar con este apartado de tener la terminal. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? A ver si nos podemos cambiar, porque sí tenemos dos sesiones. No, es que esta no la podemos cerrar. Si la cerramos, se nos cierra el navegador. También se pudiera lanzar con el Alt F2 y darle aquí como Google Chrome. Sí, yo creo que sí va a ser mejor así. Vamos a darle en... A ver, más fácil, más fácil. Vamos a iniciar Jenkins en una terminal nueva. Vamos a hacerlo así. Ajá. Nos va a pedir nuestra contraseña para habilitarlo. Vamos a checar el estatus. Vamos a verificar que efectivamente esté corriendo en nuestro sistema. Y ahora sí, en mi caso, pues yo le voy a dar Alt F2 para buscar la aplicación, que en este caso Google Chrome. Y aquí le voy a dar localhost, ¿no? Localhost 8080. Y me está diciendo lo siguiente, ajá, que para poder desbloquear el panel de Jenkins se nos va a asignar una contraseña. Aquí en este apartado nos pide una contraseña. ¿Cómo podemos saber cuál es esa contraseña? Ajá. Tenemos dos alternativas. Voy a abrir nuevamente una nueva ventana, una nueva terminal. Y lo podemos hacer sin cerrar esta de aquí abajito. Ajá, vamos a dejarla allí visible. Podemos hacerlo con el comando de cat y poniendo qué hay en esta ruta, ¿no? Obviamente esto lo deberían de dejar exclusivamente para ustedes. Ustedes como administrador deben de saber a quién sí mostrarles esta contraseña porque prácticamente es como darles el control de acceso o acceso al panel principal. Entonces lo haríamos así. Cat y vamos a colocar esta ruta. Ajá. Y si nosotros le damos un enter, me va a pedir permisos de administrador. Entonces, nuevamente, sudo, porque obviamente nada más el administrador puede ver esto. Cat y la ruta. Y si nos pide la contraseña, la colocamos, ¿no? Y este número de aquí, estos dígitos raros, los vamos a colocar acá,
para que nos dé acceso al panel, ¿no? Otra manera de hacerlo es con sudo nano y la ruta, ¿no? Y ya se nos abre, pues, para poder copiarlo desde aquí, ¿no? Entonces, todo este numerito, independientemente de cómo lo hagas, y con el CAD, que para mí sería, creo que lo más intuitivo, lo ponemos aquí y le damos en continuar. Y se nos va a desbloquear el panel. Obviamente, no es tan recomendable guardarla en el navegador, por eso yo le voy a decir que no. Pero a partir de aquí ya podemos comenzar a personalizar los plugins, a instalar los plugins básicos. Esto dependiendo de cómo se maneje en tu corporativo, en tu empresa, si es que tú lo estás utilizando para una práctica tal vez de la universidad, que es donde mayormente pues les enseñan a rasgos generales lo que son los plugins. Incluso esto, algunos maestros, que saludos para los maestros que fueron mis maestros, que esto lo pusieron incluso como prueba de un ejercicio del examen, ¿no? Incluso esto, en algunas ocasiones, unos maestros lo llegan a considerar como parte del examen, como tal, de que esto vale la mitad de la escala, echar a andar un servidor con Jenkins, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente ya les muestra más o menos los que van a habilitar, cómo comenzar con esto, el servidor de SSH y toda esta administración como tal. Entonces, como les digo, esto ya va enfocado más al apartado de DevOps, ajá, o el desarrollador de operaciones. Esto también, muchas veces yo siento que el término de DevOps, a manera personal, para no entrar en conflicto con nadie, siento que lo de DevOps no es similar a Jenkins. Jenkins es únicamente la herramienta que utilizan las personas que están en el departamento de desarrollo de software. Ajá. Que obviamente desde aquí, para aquellos que no conozcan Jenkins, pues es una herramienta para automatizar procesos. Incluso puedes cargar scripts, puedes tener prácticamente mover proyectos enteros de un departamento a otro, puedes gestionarlo de manera remota, y básicamente es para automatizarte las cosas. Entonces es muy importante que tú sepas que esta tecnología existe, porque te ahorra demasiado tiempo, te ayuda a optimizar demasiado las cosas, y sobre todo cuando tienes un grupo de trabajo, ¿no? Yo muchas veces, como les he dicho, he tratado de hacer hincapié en que mi canal no es para el usuario de casa, ajá, que es más para el usuario que se dedica al desarrollo, ¿no? Obviamente no tan a fondo, porque yo les voy a ser honesto, no soy experto en todo. Tengo una embarradita de todo a manera general, tal vez porque en algún momento de mi vida lo he llegado a ocupar, o porque hubo un tiempo en el que me dediqué a desarrollar y ahorita me dedico a tal vez el aspecto de los servidores. Pero son unas herramientas que sí o sí las vas a ocupar. Y un saludo para mi hermana que acaba de llegar. Está enojada, creo. Y pues bueno, eso sería prácticamente todo, ¿no? Una vez que instala los plugins generales, obviamente esto también va a estar dependiendo tanto de tu conexión de internet como de la buena aceptación de tu navegador. Y aquí hacer hincapié enorme, porque miren, hay muchas cosas que yo a veces no quisiera decirles para no sonar pues grosero de alguna forma. Hay muchas personas que utilizan el navegador de Brave Browser, ¿no? Tiene muchos plugins, como lo son el bloqueador de publicidad. Puedes migrar aplicaciones, no todas, o plugins allí. O sea, ha evolucionado enormemente. E incluso el mismo navegador te paga porque convenzas a los demás de unirse a utilizarlo, ¿no? Pero sin darte cuenta,
tú le estás dando en la torre a los creadores de contenido como yo cuando no ves esa publicidad, que al menos a mí me sirve para, por ejemplo, pagar el internet, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de tantas. La otra, porque a pesar de que haya evolucionado tanto y sea extremadamente rápido, o no simplemente ese navegador, sino Opera también, Opera, no tienen el grado de compatibilidad como lo es Chrome, ¿no? Entonces, aquí también tú le estás facilitando las cosas a la herramienta al utilizarlo en algo que se podría decir que es estándar. Yo sé que aquí es echarme a gente encima, porque todos, como siempre, se me van a ir al cuello y van a decir que Windows es una porquería, que Windows no sirve, que yo estoy mal por recomendar herramientas que son privativas, que te están espiando, que no sé qué, ¿no? Pero si tú lo haces de manera controlada, no debes ni por qué preocuparte. O sea, no debes ni siquiera de por qué tener esa paranoia en exceso, si a lo mejor tú ya tienes el grado de conocimientos como para encriptar un sistema operativo al grado de quizás un Onix, de que tal vez sí pueden entrar, pero no pueden robar información. Ajá, ¿no? Entonces, son muchas cosas que obviamente aquí me extendería enormemente, pero a manera personal yo sugiero que si ustedes quieren aprender todo esto, pues insistan más en la lista de reproducción de los videos que nadie ve, así se llama. Busquen en mi canal la lista de reproducción de los videos que nadie ve, porque allí vemos cosas de FreeBSD. Hay varias prácticas que yo les he mostrado, incluso hay como mini tarea que yo les he dejado en esos videos de esos primeros pasos, ¿no? A mí en algún momento me gustaría llegar en darle seguimiento a todo esto, porque en algún momento también ya les mostré cómo instalar herramientas como lo son Cockpit para administrar lo de los servidores. He tratado de darle los primeros pasos en esas configuraciones de Docker incluso, y no le puedo dar seguimiento porque no tiene caso que yo a lo mejor me tarde 2 o 3 días en elaborar un ejemplo completamente guiado, si finalmente lo van a ver 4 o 5 personas de todas las que están suscritas. Entonces, si al menos este tipo de tutoriales que saco de vez en cuando para tratar de ganar su interés y que se interesen en cosas como estas ya más a fondo y poder ir tendido, como decimos aquí en México, y darles a lo mejor cómo crear tu primer usuario administrador, cómo tener un administrador de Azure, cómo administrar un Windows Server directamente puenteado con Linux. Todo esto yo se los puedo traer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Porque lo primero que comentan es que Windows no sirve, que es una porquería, que esto y que el otro, que para cuando Richard Stallman y que no sé qué, o que Linus Torvalds esto y lo otro. Entonces, a mí me gustaría que fueran un poquito más maduros en ese sentido y que vean que esto ya es una necesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí la dejaría. Si ustedes quieren una segunda parte, configurando Webmin, PHP, cosas que de verdad sean útiles, aquí las van a tener, ¿no? Y pues bueno, como recomendación es que ustedes utilicen Parrot Linux, pero la versión Home. ¿Por qué? Porque no tiene tantas restricciones y la mayoría de paquetes que vienen en los repositorios ya están allí. Y bueno, tal vez aquí Firefox pues sí nos dio una pequeña falla por todos estos plugins que tiene, que obviamente se pueden desinstalar, pero todo esto es lo que causó problemas, porque no permite el acceso tan fácil. Obviamente esto ya llevándolo a tal vez pues el aspecto de la paranoia que tienen muchos, pues sí sea algo funcional, pero directamente para desarrollar pues como tal te suele dar problemas, ¿no? En este caso, pues bueno, aquí los pasos que ya te mencioné,
aquí te los vuelve a marcar como una nota, ¿no? Por ejemplo, sudo cat y aquí te da para ver la contraseña e imprimirla en la pantalla, ¿no? Porque yo ya me salté todo esto porque es algo que yo ya hice en algún momento, ¿no? E incluso también te dice cómo hacerlo si es que tú estás corriendo una instancia de Docker, ¿no? Y aquí también cómo personalizar los primeros plugins que son los básicos, los genéricos, y las primeras opciones, cómo crear tus primeros usuarios y demás cosas que nos iríamos a fondo, ¿no? Aquí yo quiero hacer pues ese énfasis en que yo todo el tiempo me estoy guiando en documentación oficial y que si nos está dando errores, aquí como en este caso lo del navegador, ya te mostré cómo darle solución, ¿no? Entonces, pues eso sería prácticamente todo. Espero y les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como @calmesatiel. Espero que con esto ya más o menos entiendan el por qué deberían de utilizar tal vez Google Chrome, a pesar de que sean usuarios de Linux. Y bueno, síganme en Twitch, twitch.tv/satiel. Apenas la semana pasada vimos el tutorial de cómo instalar KISS Linux. Entonces, todos esos los tenemos en stream. Y tal vez algunos tutoriales básicos de cómo usar cosas de pentesting. No lo quiero decir tan abiertamente porque eso le entristece a YouTube. Pero sí es parte importante y complementaria a todo esto. Porque suena bastante trillado. Pero también debes de aprender a crear código seguro, ¿no? O sea, no tiene caso que tú lo hagas también de manera lineal, tal cual te lo está dando una página, porque esto ya viene con la experiencia, si finalmente no sabes cómo te van a atacar. Y suena, parece chiste, parece canción de que todo mundo te dice eso, pero para defenderte hay que aprender a atacar. Entonces, indirectamente sí necesitas al menos un conocimiento general, siquiera de los ataques más modernos que se están utilizando para tratar de forzar esto, ¿no? O tener acceso a este tipo de herramientas. Entonces, en Twitch es donde ya vemos todo eso. No lo traigo aquí porque le entristece a YouTube, ¿no? Pero, al menos yo te recomendaré un libro que se llama Clean Code, ¿no? También está en español, para más o menos codear de manera segura y pues bueno, que se te formen esos buenos hábitos desde el principio, ¿no? Y pues nada más, ahora sí, para no llevarme más tiempo, si quieres ayudar a mejorar el contenido del canal, puedes donar en paypal.me/satiel, en patreon.com/satiel, comprando con el link de Amazon que estará en la descripción del video, que créame que me ayudas enormemente comprando con ese link, compra lo que sea, así sea un cubrebocas, me ayudas enormemente. Y bueno, si tú me quieres regalar algo, también está mi Amazon Wish List, que es mi lista de deseados, que es completamente aparte. Y bueno, cualquier duda, sugerencia, comentario o insulto, pues me lo dejan allí abajito que yo los voy a estar leyendo. Y espero de verdad que esto tenga en algún futuro pues más apoyo por parte de ustedes. Porque a mí sí me gustaría irme de lleno con esto y realmente enfocarme a lo que es. Para sacar más material de esto, porque no hay en español, ¿no? Que también es uno de los puntos por los cuales yo creé el canal, que este contenido no está en español. Igual te invito a mi grupo de Facebook que se llama Linux Navi. Allí, pues yo te respondo tus posibles dudas. Si tal vez en el tutorial te equivocaste, te dio algún error, lo intentaste en alguna distro diferente, pues yo te puedo complementar eso, al igual que las personas que tengo de administradoras y moderadoras que tienen un conocimiento amplio, que si bien yo no te puedo contestar de momento, ellas te pueden ayudar y yo ya después llegar a complementar todo eso. Y como se ha hecho en otros videos, también respondiéndoles, haciéndoles un video dedicado respondiéndoles a la persona de cómo solucionar esos problemas. Entonces, hasta aquí la dejaríamos. Espero que les haya gustado. Tal vez el próximo video, si es que llega a, no sé,
50 likes, vamos a hacer ese ejemplo, pues quizás haga el tutorial de cómo levantar un servidor de correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, que va muy de la mano con todo esto, pero pues, como les digo, da para hablar horas, porque el apartado de DevOps lleva demasiadas cosas. Esto sería, pues, más o menos como que el inicio. Y si no conoces Jenkins, te invito a que leas o le des un repaso. Me parece que es un tipo fork de Hudson que compró Oracle. Decidieron sacar el proyecto aparte y llevarlo de la mano de GitHub, y así surgió Jenkins. Y entonces, donen en PayPal, paypal.me/atiel. Suscríbanse, comenten. Realmente también otra manera de apoyar es comentando el video, dejando un buen comentario, regalándome el me gusta. Y pues comenten, que yo los voy a estar leyendo, ¿no? Yo soy Satiel y nos vemos en la próxima. Bye.